somos un cabezudo, además hemos engañado aquí a un ilustre del pueblo, a Julián Casanova, para que sea partícipe de la fiesta y sea el padrino del cabezudo y lo inaugure ante el pueblo, y la verdad es un orgullo, sí. Que era un cabezudo de Napoleón, pero realmente es un cabezudo que resalta su persona. Es una pequeña sorpresa que habíamos hecho. Y espero que le guste. Bueno. Y estoy muy contento. Los cabezudos forman parte de la historia, de mi infancia. Es uno de los símbolos que mejor han persistido en la fiesta. Yo creo que incluso ahora son más importantes que antes. Esta es una fiesta muy consolidada desde hace muchísimo tiempo. Es uno de los motivos que han persistido más a lo largo del tiempo. Invitamos a muchos pueblos, nosotros luego también vamos a muchos pueblos, y entonces nos devuelven las visitas y eso, vas haciendo amistad. Y eso, es una cosa que poco a poco se va haciendo más grande. Han venido de la zona de Cataluña, zona de Castellón, luego también Teruel y Zaragoza, principalmente de varios 12 compasas de gigantes, creo, y luego otros 15 o 16 de dulzaineros. Los primeros cabezudos van vinculados a las procesiones del Corpus Christi, ¿no? Y después hay una secularización de esto, pero hay mucha irreverencia en el cabezudo. Hay cabezudos que conectan con la tradición, hay cabezudos que conectan con la disidencia y la resistencia, muy conectados también con lo que era el carnaval. Hay personajes que son héroes y hay personajes denigrados. Así que en la diversidad del cabezudo yo creo que se encuentran los prototipos sociales, culturales, políticos, pero sobre todo el cabezudo es una conexión especial con los niños. ¡Viva la fiesta! ¡Viva los cabezudos! ¡Viva Valdealgorfa!